Ya está grabando. Vamos a empezar con este programa de 12 días de entrenamiento. Y pues el primer día va a ser enfocado en piernas. Vamos a calentar primero. Haciendo mariposas. Tirando piernas, intentando que las manos toquen las puntas, mientras más abajo mucho mejor. Abriendo un poquito piernas, igual que las manos lleguen lo más enfrente que puedan. Haciendo puntas y regresando. En círculos, hacia afuera. Y hacia adentro. Vamos a empezar el primer ejercicio, que son sentadillas con desplante, eso hasta donde ustedes puedan. El primer pie va adelante, tienen que bajar hacia donde ustedes aguanten y regresar, seguido del otro pie. Dos piernas cuentan por una repetición, son de 8 a 10 repeticiones. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damos unos 10 a 20 segundos de descanso. Importante en estas, en el desplante, al momento de bajar, tiene que haber casi un ángulo de 90 grados aquí. No tiene que estar la pierna muy pegada a la otra. Tiene que estar separada. Y vamos con la segunda. 1, 2, 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Damos 30 segundos de descanso entre cada ejercicio, aproximadamente. Y vamos a tener que buscar algo en qué apoyarnos. El siguiente ejercicio va a ser de pantorrilla. La pantorrilla tienen que ser pies juntos y tienen que hacer punta. Este es el primero. El segundo es con los pies, las puntas, viendo hacia afuera. Y el siguiente con las puntas hacia adentro, como tipo Kiko. En todo momento, las piernas y las pompas tienen que estar apretadas, en todas. Vamos a iniciar con las piernas juntas normales, de 8 a 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, con las piernas abiertas, con las puntas viendo hacia afuera, perdón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puntas hacia adentro como pico, 1, acuérdense de apretar todo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos un poquito, relajamos. Y va la segunda serie. Igual, empezamos con piernas juntas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puntas hacia afuera. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puntas hacia adentro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos un poquito. Para el siguiente ejercicio van a ocupar traer alguna silla o puede ser en el sillón. Lo importante aquí es que mientras más bajo esté el objeto en el que se van a sentar, más pesado va a ser. Lo que tienen que hacer es simplemente como una sentadilla, asentarse y levantarse. Es todo. Van a ser dos series de 10. Y vamos a comenzar. Una. Aquí también lo importante es que no inclinen su pecho mucho hacia abajo. Lo que más puedan mantenerlo recto, mejor. Una, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10. Descansamos un poquito. Y va el siguiente. 1, 2, 3. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar a un compañero. El que va a hacer el ejercicio se va a acostar boca abajo. Si quieres ponte, pero voltea la cobija. Tienen que acostarse boca abajo.
Intenten que rodillas y pies nunca se separen. Lo que van a tener que hacer son elevaciones de aquí a acá. El otro compañero tiene que poner una toalla o algo para oponer resistencia. Al momento de bajar, no tiene que haber resistencia del compañero, pero al momento de subir yo tengo que hacer fuerza hacia mí para que él no pueda subir. Importante que el participante no eleve mucho la cadera cuando suba los pies. Son 10. 1, 2, 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aquí la intensidad del ejercicio la pone el compañero al cuánto jala hacia él o a cuánta, no sé, o a cuánta resistencia pone. ¿Vale? ¿Para qué? Ah. Igual, son dos series por mono. ¿Ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. El siguiente ejercicio son sentadillas a elevar una pierna a su cuerpo. Esta es la explicación. Mientras descansen, tienen que bajar la sentadilla hasta donde aguanten y al momento de subir, la pierna derecha o izquierda tiene que subir hacia ustedes. Bajan de nuevo y ahora la otra pierna. Cada pierna cuenta como una, es decir, derecha una, izquierda dos, tres, cuatro. De esas van a ser 2 de 10. Mientras más abajo llegue la sentadilla, mejor. Va. Y manos en la cabeza. 1, 2. Ah, también la apertura de las piernas, que sea más o menos a la altura de los hombros. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos poquito, falta la segunda serie. Va la segunda serie. 1, 2, 3. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De pierna ya fue todo por ahora, vamos a acabar con dos ejercicios de abdomen. Vamos a poner así. Para la explicación. Lo que tienen que hacer en este ejercicio es acostarse boca arriba.
las piernas tienen que ir ligeramente separadas del piso y el torso también poquito separado. Mantenciones aquí. Si pueden poner las manos atrás y mantenerlo ahí, mucho mejor. Pero si no, solamente aquí o en la panza. Son dos series de 10 a 20 segundos las que ustedes aguanten, ¿va? Aquí vamos a hacer las de 20 segundos, pero igual no importa si ustedes duran los 10 o los 20, les vamos a dar el tiempo de descanso, previendo que hagan las dos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20. Descansamos unos 10 o 15 segundos. Y va la segunda serie. Una. Dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20. Y el siguiente y último ejercicio puede ser una variante de cuatro posturas. Ustedes eligen la que se les haga más cómoda para durar entre 10 a 20 segundos. La primera postura, que es la más complicada, es solo mantención aquí. La otra postura, que es menos difícil, es solo poniendo las rodillas. Importante que en todas la cadera no esté muy arriba, siempre que esté en una línea recta. La primera. La segunda. La tercera es poniendo los codos y con los pies. Tercera. Y la cuarta y la más fácil es con codos y rodillas. Dependiendo de qué tan difíciles se les hagan, pueden elegir entre esas cuatro posiciones. Igual, van a ser dos series de 10 a 20 segundos. Aquí los vamos a hacer de 20 segundos, pero les vamos a dar el descanso suficiente. Va. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos con la última.
Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19 y 20. Y aquí concluye el día 1 de ejercicios. Muchas gracias.